En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Michoacán, más de 300.000 niños de entre 5 y 17 años de edad trabajan y la mayoría de ellos, además de que deja la escuela, percibe cantidades económicas simbólicas. Se están alejando de la escuela y esto hace que su nivel de empleabilidad, como lo decía hace un momento, sea menor y que con ello estén destinados a reproducir el círculo de la pobreza. No tienen conocimientos, no tienen habilidades, no tienen destrezas. Michoacán, igual que Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se ubican por encima de la media nacional en trabajo infantil, la mayor parte en el campo. El caso de Michoacán, la mayoría de los niños que están trabajando lo están haciendo en el sector primario. Una proporción importante lo está haciendo en el sector terciario, en comercio y en servicios, una proporción menor es en industria y en construcción. Entrevistado en el marco del Foro Estatal por la Igualdad Social, el subsecretario de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoció que el trabajo infantil es un problema serio para todo el país. En el mundo hay 315 millones de niños que están trabajando. En el caso de nuestro país son 3.100.000 niños los que están trabajando. En el marco de este evento, el gobierno federal y el de Michoacán firmaron el convenio de colaboración para la inclusión laboral de los sectores vulnerables. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.